Iniciamos nuestra sección del reportero ciudadano de este viernes con las quejas y denuncias que nos llegan de la comunidad desde diferentes sectores de la ciudad. Un ciudadano denuncia la falta de cultura ciudadana a la hora de conducir en las vías de la ciudad. En este video da a conocer la poca solidaridad de algunos conductores al no dar vía libre a una ambulancia de bomberos. El hombre asegura que para transitar a una velocidad mínima se debe usar el carril derecho. Por eso, usar el camino rápido a una velocidad reducida genera trancones o situaciones como esta. Entiende que la parte, el carril derecho para ir despacio y la parte izquierda para lo que va rápido o para casos como este. No lo entiende. Mira, las contratistas, vea. Atravesar en vez de dar la izquierda para que pase la ambulancia. En el barrio Caminos de San Silvestre dan a conocer la afectación de los vehículos por cuenta de una alcantarilla que está destapada. Aseguran que no solamente los carros se ven afectados, sino niños, jóvenes y adultos mayores. Lo que no hacen acá en el barrio, se han ido varias personas acá debido a que no ponen el alcantarillado. En el barrio Pueblo Nuevo denuncia su comunidad a través de fotografías el mal estado de las alcantarillas de este sector. Aseguran que están llenas de basura y que la preocupación crece por cuenta de las lluvias que ya se están registrando y temen porque se presenten inundaciones en la zona. Piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. Y en horas de la madrugada de este viernes se conocieron las fotografías de este accidente donde un carro de color negro se volcó en el Parque a la Vida. Al parecer las causas de este accidente serían por alta velocidad. Por fortuna ni quien conducía este vehículo ni otras personas resultaron lesionadas. Sin embargo, la comunidad pide a los conductores tener mayor cuidado y respetar no solo sus vidas sino también la de los demás actores viales. Hasta aquí nuestra sección del reportero ciudadano. Si usted quiere dar a conocer su queja, denuncia o reclamo, puede hacerlo llegar a nuestro WhatsApp 321-481-3015.